¡Viva México! Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Hoy en México se celebra la independencia y en algunos otros países de América donde nos ven también. Quiero saludarles a todos ustedes. Hoy es Día de la Virgen de los Dolores. Ahorita les voy a platicar por qué la Virgen de los Dolores tiene muchísimo que ver con la independencia de México. También hoy quiero pedir por mi papá. Hace un año que falleció mi papá. Y pues seguimos muy tristes. Yo extraño mucho a mi padre porque hablaba todos los días con él, aún por teléfono. Así que pido por mi papá, don Cándido, que Dios le tenga en su santa gloria. Y si algo mi papá todavía debe, pues ofrezco esta misa por sus pecados, por los errores que pudo haber cometido. Comenzamos esta celebración. Bienvenidos todos ustedes, hermanos. Incensario. Reverencia a la cruz, avanzamos. El Señor nos ha bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Hoy recordamos a la Virgen de los Dolores. Quiero pedir hoy por todos los países que celebramos la independencia, entre ellos México. Que Dios bendiga a nuestro país. Va a haber cambio de gobierno, de autoridad federal y en muchos estados también en estos próximos días. Hay que pedirle mucho a Dios por los que nos gobiernan y los que nos van a gobernar. Que gobiernen con el corazón y con la mente, no con el hígado, que no se venguen de nadie, que busquen el bienestar del pueblo. Pedimos mucho por la señora presidenta Claudia y por el señor presidente Andrés Manuel, que Dios los bendiga a ellos, que Dios los proteja y los ilumine. Y yo les invito a ellos dos, si me ven ellos dos algún día,
Nosotros los mexicanos somos un pueblo religioso, muy creyente. La mayoría somos católicos y amamos a Dios intensamente. Les pido mucho respetar esos valores de nuestro pueblo mexicano. Le pido a Dios por todas las personas que luchan todos los días y que ponen en alto a México. Todos los mexicanos, hoy es un día para sentirnos orgullosos, pero orgullosos los que son puntuales, los que trabajan, los que no se aprovechan de nadie, los que saludan, los que son honestos, los que no roban, los que venden cosas y las pesan como es. Los que sacan adelante a México son ellos, los que todos los días se levantan temprano, los que no tiran basura, los que no contaminan los ríos, los que plantan árboles y los cuidan. Esa gente es la que ha puesto a México en alto. Yo les invito, es un día muy bonito en el que todos gritamos ¡Viva México! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! Pero ¿cuántos de esos que gritan son unos corruptos? Son unos rateros, son unos flojos. Y no me refiero a las autoridades, no, me refiero al común de mexicanos. ¿Cuántas de esas personas andan haciendo daño que son una pena? Felicito mucho a los mexicanos y a las mexicanas que se parten el alma y se parten otra cosa para poner en alto a nuestro país. Dios les bendiga. Hoy quiero pedir por Guanajuato, un estado que quiero mucho también yo, vecino de mi estado y aparte un estado muy religioso. ¿Y donde comenzó qué? ¿Qué comenzó en Guanajuato? La independencia. En un pueblito que se llama, ¿cómo se llama ese pueblito? A ver, ustedes los que van a la escuela, ¿qué no van a la escuela o qué onda? ¿Cómo se llama donde empezó la independencia? Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo. Uh-huh. Ese pueblo que antes se llamaba Nuestra Señora de los Dolores, ¿verdad? ¿Y quién creen que es la patrona de Dolores Hidalgo? La Virgen de los Dolores. Que se celebra el 15 de septiembre en todo el mundo, la Virgen de los Dolores. Pero, ¿por qué se llama Dolores Hidalgo? ¿Por qué Hidalgo? ¿Quién fue Hidalgo? ¿Eh? Fue un sacerdote, ¿verdad que sí? Así es. Fíjense, las personas que no quieren a los sacerdotes y dicen que los sacerdotes no servimos para nada, usted, la que habladora o hablador, estudie. La independencia la comenzó un cura. Le duela y aunque le arda, la comenzó un cura. Quizá no bien portado, quizá no santo, quizá no tan bueno, pero un sacerdote fue el que se animó a prender la mecha. Y después otro le siguió, que se llamaba José María Morelos, que era sacerdote. ¿Eh? Y luego muchos más sacerdotes se unieron a la causa de la independencia. Y hoy usted y usted y usted y usted que no quiere a los padres, tiene libertad. Gracias a unos curas, medios locos, que comenzaron la independencia. Y fíjese nomás que la independencia la comenzaron gracias a una fiesta patronal. El presidente hoy en la noche va a tocar una campana. ¿Dónde estaba esa campana? ¿La compró el presidente y la puso ahí? ¿O dónde estaba esa campana que está en el Palacio de Gobierno de México? Estaba en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Y el cura Hidalgo a las 5 de la mañana tocó a misa, él. Porque habían descubierto el secreto de Iturbide, perdón, de Aldama, de Allende y de la corregidora de Querétaro y de Hidalgo y de otros más. Entonces el cura Hidalgo, como vio que los habían descubierto y los iban a atrapar, él dijo: o lo hago yo, o se va a quedar nomás en planes. Se amarró los pantalones el cura Hidalgo, tocó las campanas para ir a misa, y las personas de Dolores Hidalgo llegaron a la misa de la fiesta de la Virgen de los Dolores. Y cuando llegaron, resulta que no era una llamada a misa, era una llamada ¿a qué? A levantarse en armas contra los españoles.
Y todo comenzó con una llamada a misa. El presidente de la República hoy va a tocar la campana, una campana que llamó a misa por muchas ocasiones. Gracias a esos sacerdotes y gracias a tantos otros que no eran sacerdotes, hoy tenemos independencia. Pedimos mucho por la gente de Guanajuato, que ahí comenzó todo, después en otros estados, pero le pedimos mucho a Dios por nuestro México lindo y querido. Que no se nos olviden nuestros orígenes. ¿Sí sabían eso o no sabían eso? Algunos sí, yo creo que sí lo sabían. Sí, todos lo sabemos, nomás que a veces como que se nos olvida. Y ya no dicen el cura, dicen Miguel Hidalgo, ¿verdad? Para que no se oiga. Pero era sacerdote, aunque les arda y les duela a algunos que no quieren a los padres. Lo comenzó un sacerdote. Fíjense nomás, ¿eh? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito saber que esa campana estaba en una parroquia y luego se la llevaron a México. Y bueno, pues que Dios bendiga a nuestro México. Hoy pido por mi papá. Hace un año falleció. Lo extrañamos mucho a mi padre. Que Dios le perdone sus pecados que todavía debía o cometió por error. Ofrezco esta misa por él. Pedimos por las Dolores. ¿Conocen alguna Lola por ahí? Sí. ¿Sí? Muchas Dolores, ¿no? Todavía ese nombre se usaba mucho en honor a Nuestra Señora de los Dolores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, un momento. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvará. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. A mí débil me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies trompiesen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podrá decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Aleluya.
No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara el último día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momento, por favor. Cuando una persona sobresale sobre otras, se dicen muchas cosas de ellos. Si ustedes se fijan, los artistas que vemos en YouTube o en Facebook, la gente piensa muchas cosas. Dice: uy, está muy feo, está muy guapo, sí canta, no sabe cantar, cómo viste, cómo anda, me cae gordo, me cae muy bien. ¿Sí o no es cierto? Sí, cuando una persona es famosa, la gente tiene muchas opiniones sobre esa persona. Y pueden ser opiniones brillantes y pueden ser opiniones horribles. Y decir, ¿cómo una persona puede odiar a alguien que ni siquiera conoce o puede querer a alguien que ni siquiera conoce? Pero así somos los seres humanos, somos buenos para evidenciar o para opinar incluso de personas o de cosas que no conocen. Y esto va a pasar con Jesús. Jesús les va a hacer una pregunta a los apóstoles. ¿Ustedes creen que los apóstoles no escuchaban cosas de Jesús? Jesús era muy famoso, la gente lo ubicaba muy bien. Entonces, seguramente los apóstoles que eran cercanos a él escuchaban que decían: no, pues que es muy buena gente, no, que es muy sencillo. Y otros decían: no, es muy gritón, es muy regañón. No, yo ni me arrimo porque el otro ya me arrimé y me dijo esto. Me dijo sepulcro blanqueado, porque mucha gente tiene una imagen muy equivocada de Jesús. Hay gente que piensa que Jesús era un blandito. No, Jesús era muy duro. Jesús dijo sepulcros blanqueados, dijo serpientes, ¿verdad que sí? Dijo raza de víboras, les dijo hipócritas. Jesús no era blandito, Jesús era muy duro. Pero la gente hoy lo pinta así como muy tranquilo, muy bonachón. No, Jesús no era así.
son imágenes muy equivocadas de lo que Jesús era. Jesús era un hombre recio, era un hombre claro, era un hombre compasivo, pero también era un hombre muy duro, pero no blandujo, como lo quieren hacer algunas personas, ¿no? Hay gente que le dice Chuyito, dice, ay, Chuyito. Yo creo que Jesús diría, mi nombre es Jesús, señora, no, Chuyito. Yo le digo así de cariño, ay, Dios de mi vida, puras melosos, ¿verdad? Gente melosa, así no es un hombre. Igualmente, yo luego dicen Diosito, para que no se oiga así como muy fuerte, pero Jesús era muy duro realmente en lo que predicaba. Yo les quiero decir, hermanos, que los apóstoles escuchaban muchas versiones de Jesús, que curaba, que sacaba al demonio, que tenía al demonio metido, que era un cretino, que era un glotón, que era un tragón, que era todo eso que Jesús hacía, era muy, muy escuchado por los apóstoles. Por eso Jesús les hace una pregunta a ellos, les dicen, oigan, a ver, amigos míos, mis 12 amigos, Felipe, Santiago, Juan, Bartolomé, Pedro, Simón, a ver, ustedes 12 que están conmigo, Jesús les dice, oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo, no? Es una pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles yo creo que estaban así como con miedito, así como diciendo, ¿quieres que te digamos qué dice? ¿De veras quieres? Yo antes, cuando estaba más menso, perdónenme la palabra, ya no estoy. Cuando estaba, alguna vez yo decía, bueno, le voy a preguntar aquí a la gente de Pochahuisco que me digan qué dice la gente de mí. Ya no pregunto, porque si les pregunto y me dicen la verdad, me voy a sentir mal, ¿verdad que sí? ¿O no? Sí, hay gente que es muy nociva. Y hay gente que es muy grosera, muy agresiva. Yo antes leía comentarios en YouTube, ya no los leo. Una persona que me aprecia mucho, que cuida mi salud, me dijo, por favor, padre, lea los comentarios de su sitio oficial de YouTube, porque allí no le van a echar malo, porque ahí la gente lo quiere. Pero no ande leyendo los comentarios de los sitios donde le roban sus videos, porque allí se suelta el diablo y las diablas. Y sí, alguna vez he leído comentarios de los sitios donde me roban mis videos y digo, santo Dios. Y ustedes vean los comentarios de muchas publicaciones, de lo que sea. Está un muchacho tocando la guitarra, empezando a querer cantar, se lo acaban. ¿Verdad que sí? ¿O no es cierto? Subes una foto bonita tuya que fuiste con tu mamá, te acaban. Hay gente que tiene veneno en la mente y veneno en el corazón, y la envidia es muy canija, ¿verdad? Yo he visto muchachos que quieren incursionar en la música, en la acrobacia, y hay gente que escribe cada... Oigan, si ustedes me están oyendo y les gusta escribir veneno, por favor, calmados. Qué bonito es cuando alguien le dice, muy bien, muchacho, vas por buen camino, felicidades, cantas muy bien, ¿verdad? Qué bonito es cuando alguien motiva. También los comentarios hunden a las personas. Pero Jesús, volviendo al Evangelio, se atrevió a decirles, ¿qué dice la gente que soy yo? ¡Jule! Si ahorita ustedes ven una publicación de Jesús y ahí están los ateos y los protestantes echándole bien mucho malo a una imagen, ¿no es cierto? Fíjense nomás hasta dónde llega el veneno. Pero los apóstoles se pusieron bien, eran positivos. Yo creo que los apóstoles dijeron, ¿quieres que te digamos bien lo que dicen de ti? Y Jesús dijo, sí, sí. Bueno, pues le dijeron, mira, unos dicen que eres Jeremías. Y luego allá habla otro, dice, no, pero yo escuché que decían que tú eras Isaías. Pues puros buenos, ¿no? Y luego otros dicen que eres tu primo Juan el Bautista. No, pues yo creo que Jesús se sintió halagado diciendo, no, pues ¿a poco dicen que soy Isaías o Jeremías? Sí, eso dice la gente.
No, pues muchas gracias. Me da, yo creo que no le dijeron todo lo malo que andaban diciendo, ¿verdad? Porque casi siempre nuestros amigos pues nos cubren, ¿verdad? Nuestros amigos como que dicen, no, no te voy a decir bien, pues, no quiero que te agüites. Entonces, y luego dice, no, pero hay otros que dicen que eres alguno de los profetas. Bueno, dice Jesús, ok, dice. Eso dice la gente, dice, pero ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes. A ver, y ustedes, mis amigos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? A ver, ¿ustedes quién creen que soy yo? Ustedes que me conocen, que me han visto, que me han oído, que han dormido conmigo, que han comido conmigo, que me ven de cerca. ¿Para ustedes quién soy yo? Y solo responde uno, Pedro. Pedro siempre es atrabancado, pero qué bueno que sea así. Le dice, tú eres el Mesías, el Meshiaca. Así se dice en hebreo, Meshiaca. Tú eres el Meshiaca de Dios, tú eres el Mesías, eres el ungido. Eso quiere decir el Mesías, el ungido de Dios. Y Jesús voltea como diciendo, ¿y cómo sabes tú? Bueno, pues Pedro lo conoció. Pedro vivió cerca de Jesús y cuando vio los milagros hasta yo diría, no, pues ¿quién puede resucitar un muerto? ¿Quién puede hacer de comer tanta comida para 5,000 hombres? No, pues solo el Mesías, solo el enviado de Dios. Tú eres el Mesías. Le dijo, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo, no andes diciendo eso. Dice, no lo digas, por favor. No lo digas. ¿Qué nos enseña hoy el Evangelio a nosotros, que somos simples mortales, incluido yo? Miren, todos nosotros tenemos que tener una imagen muy definida de quién es Cristo para nosotros. Porque aunque la Biblia nos dice Cristo es el Hijo de Dios, ahorita en misa vamos a decir el credo y la parte más gruesa del credo es lo que se refiere a Jesús. Si se fijan, decimos poquito de Dios Padre y poquito del Espíritu Santo. Pero de Cristo decimos un buen bonche. Muchos dicen, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. ¿Nacido de quién? Del Padre antes de todos los siglos. Dios de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Todo eso dice el credo. Esa es la versión oficial. Si ustedes me quieren decir, Padre, ¿cómo me puede definir quién es Cristo? Ahí está. Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, es Dios de Dios, es luz de luz, es un Dios verdadero de Dios verdadero, es engendrado, no fue creado, etcétera. Esa es la versión doctrinal. Él es Cristo. Y eso es lo que creemos nosotros los católicos. Todo eso basado en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Pero si ahora voy con Doña Chana, que está aquí conmigo en misa, con Doña Juana o Fulgencio o Maclovio, y le digo, ¿y para usted quién es Jesús? Hoy hay quien Jesús es su Señor en todos los sentidos. Es su Rey. Es su Dios, es su protector, es su guía, es su luz en su camino. Pero también hoy hay muchas personas que están haciendo a un Jesús a su manera y a su modo. Y eso está muy mal. Hoy mucha gente ya no quiere las exigencias de Jesús, solo las bendiciones de Jesús. Cuando le dices, hey, no andes de ratera, ¿tú qué te metes? ¿Qué te importa? A mí Dios me ama. ¿Cómo te va a amar si andas de ratera? Mire, señor, usted, el que anda deseando a la mujer que no le corresponde, engañando a su esposa, eso no es agradable a Dios. ¿A ti qué te importa, cura metiche, hijo de tu tal por cual? Lárgate, viejo hablador. Y me ofenden. Le digo, señor, usted no puede decir que ama a Cristo si anda haciendo todo lo contrario a lo que Cristo nos dijo. ¿Saben? Hoy para muchas personas Cristo es una acomodación. O sea, a ver, ¿me conviene? Creo en Dios. ¿No me conviene? No creo en Dios.
No me gusta lo que dijo el Padre, no creo en Dios. Me gusta, sí creo en Dios. Hoy nos hemos hecho muy volubles, muy, muy acomodados a lo que me gusta. Y hoy estamos haciendo un Dios a nuestra manera, a nuestro modo y a nuestro gusto. Y cuando el Padre dice, no robarás, no mentirás, no cometerás actos impuros, ¿no? Ya no nos gusta, volteamos la boca para otro lado, nos hacemos los que no entendemos. Ay, el Padre sabe por quién habrá dicho eso, ¿verdad? Lo dijo por ti, prima, no te hagas taruga. ¿Eh? Por ti lo dijo. ¿Tú crees que Dios está contento con esa vida que llevas? No, no está. Entonces, hermanos, aquí les voy a decir algo muy importante, sobre todo los jóvenes que me están viendo. Todos en la vida, todos, tenemos que tener respuestas a la vida. Y no solamente respuestas en lo social o en los estudios. Si yo les digo a los estudiantes, ¿quién descubrió América? Pues me dicen, Cristóbal Colón, ¿verdad? Si me dicen, ¿en qué año cayó México Tenochtitlan? En 1531. No, 1521. Si les pregunto, ¿en qué año se apareció la Virgen de Guadalupe? 1531, ahora sí. Si les pregunto, ¿en qué año fue la independencia de México? 1821. Si les pregunto, lo que les pregunte, muchos jóvenes son muy listos y responden. Todos tenemos respuestas a muchas cosas de la vida. Si tú le preguntas a un muchacho, oye, ¿cómo te gustan las muchachas? Luego te dicen, no, pues a mí me gustan altas, me gustan que sean muy amigables. Y le preguntas a la muchacha, ¿cómo te gustan los muchachos? No, pues que sean muy, muy detallistas, muy esto, muy lo otro. ¿Verdad que sí tienen respuestas o no? Sí. Si les pregunto a mis monaguillos, ¿qué me van a decir? Si le pregunto a una señora, señora, ¿a usted cómo le gustan los tamales? ¿Bien cocidos o así a medio cocer? ¿Con salsita, con crema o solos? Todos tenemos respuestas para todo. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es Dios para ustedes? Me voy a asustar. Hay personas que tienen a un Dios muy equivocado, que no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con lo que Jesús vino a predicar. Lo tienen allá en un nicho con una veladora todo humeado, en el negocio, tienen ahí a San Martín Caballero y a Jesús y a San Judas, ahí con una veladora y acá transeando al prójimo. ¿Verdad que sí? Transeando ahí, vendiendo kilos de 900 gramos, ¿sí? Vendiendo ropa nueva que está usada, engañando, gritando, ofendiendo. ¿Eh? Mujeres prendiéndole la veladora al Cristo y engañando al marido con el que va pasando. ¿Eh? Hombres que le dicen a la mujer, échame la bendición, y la mujer antes de irse a trabajar le echa como tres bendiciones, y el viejo rabo verde sale a ver a cuál mujer engaña, a cuál mujer encuentra. Muy devotos y muy enamorados de Dios, y muy, ay, yo cómo quiero a mi Señor. Van allá al Señor de Chalma y van a la Virgen de Guadalupe y entran de rodillas y casi se desbaratan. Pero saliendo de ahí parece que sale el diablo. Señores, todos, aún los jóvenes, tienen que tener muy clara su respuesta ante Dios. ¿Quién es Dios para mí? Yo, por ejemplo, Padre Arturo, ¿quién es Dios para mí? Es mi todo. Es mi luz en mi camino. Es a quien yo le he dado mi vida. Hoy muchos jóvenes creen que el seguimiento de Dios es pérdida de tiempo. Por eso no hay casi sacerdotes ni monjas. Porque muchos jóvenes creen que servirle a Dios como sacerdote o como monja es pérdida de tiempo. Porque no tienen una imagen clara de Dios. Y prefieren estar enamorados de una vieja o de un viejo que después no aguantan. Y ahí están con el lloriqueo y van conmigo. Y no, digo yo, no me casé, a mí, ¿qué me andan enredando? ¿Usted quería casarse? Pues atórele, atórele, órale, sopórtese, quiérase, entiéndala y entiéndalo. Ya después allá andan con el padre, ay padre, queremos un consejo, ay padre, y ahí me ando metiendo yo y parezco yo el novio o la novia, bendito sea Dios, o el marido o la mujer. No, no señores, hoy hay mucha gente que cree que servirle a Dios es pérdida de tiempo. A mí no faltó alguna mensa que me dijo, ay padre, ay Arturo, qué mala onda que te vayas a hacer padre, si no fueras padre yo me casaba contigo, vieja loca. Ya se casó con uno y la vieran toda demacrada, toda ya parece que se la está chupando la diabetes, ya está. Digo, y mira, imagínate si me hubiera casado contigo, ¿cómo estaría? Mira nomás tu marido, ¿cómo lo traes? Así es, hoy hay mucha gente que cree que servir a Dios es perder el tiempo, que venir a la iglesia es pérdida de tiempo.
que venir al sagrario es pérdida de tiempo. Están equivocados, pero sumamente equivocados. Porque miren, todo mundo tendrá respuestas para las cosas del mundo. Les preguntas cómo hacer un mole, te dicen. Les preguntas cómo arreglar una bicicleta, te dicen. Les preguntas cómo tocar una guitarra, te enseñan. Les preguntas cómo arreglar un carro, te enseñan. Todo hay respuestas. Pero cuando les dices, oye, ¿y qué piensas tú de la otra vida? ¿Quién es Dios para ti? Y muchas personas se quedan vacías, no saben. Dicen, no, pues yo no creo en Dios. ¿Cómo que no crees en Dios? ¿Y en qué sustentas tu vida? Oigan, ustedes cuando sean unos viejillos ahí que estén solos, ¿qué van a hacer? A mí me da mucho gusto que vengan los viejitos a misa y las viejitas. Muchas de esas anduvieron desde jóvenes en la iglesia, ¿o no es cierto? Pero hoy hay muchos jóvenes que no andan en la iglesia. Yo digo, cuando estén mayores, ¿qué van a hacer? Porque nadie es eternamente joven. ¿Cuánto dura la juventud? A ver, las que tienen más de 50 aquí, ¿cuánto dura la juventud allá, las que se están durmiendo? ¿Cuánto dura? Como un suspiro, ¿no? De donde de repente se va y llegan los achaques y se cae el cabello y uno engorda y ya se queda uno dormido todo el día y ya no tiene uno ganas, ni fuerzas, ni ánimos. Así es. Y cuando llega esa etapa en la vida que ya nadie te quiere, que das asco, que das pena, híjole, si no te agarras de Dios, entonces ¿de qué? Por eso hay que buscar a Dios y hay que saber dar una respuesta y decir, yo amo a Cristo, lo sigo, lo busco, lo quiero, me siento muy contento de estar con Él. Exactamente, es como Pedro dijo, tú eres el Mesías, Señor, tú eres el Salvador del mundo y eres el Salvador de mi vida. Y yo les aseguro, si los jóvenes y los más viejos que me están viendo ponen a Dios como prioridad en su vida y hablan con Dios, van a ser personas muy felices y sobre todo van a ser muy felices a otros, porque una persona que ama y respeta a Dios va a terminar haciendo feliz a los demás. Cuando a mí me dicen quién es Dios, le dije, pues es al que le di mi vida. Yo pudiera estar allá casado con hijos y todo, pero le di mi vida y no me arrepiento en lo más mínimo, en lo más mínimo. Si volvieran a hacerlo, volvería a hacer cada cosa que vea ustedes muy casados, según. Nomás están felices el día de la boda, pero el día siguiente se les cae la cara de no sé qué. ¿Verdad que sí? De todo un poco, padre. Bueno, yo les quiero decir, hermanos, ya para callarme, no quiero dejar pasar la segunda lectura. ¿Me regalan 5 minutos más? ¿No están cansados? Pues ¿de qué si están sentados? Cansado yo. Estoy parado, ¿verdad? Bueno, es que hay gente que luego dice que me tardo mucho en misa. Dice, yo ya... No me gustan sus misas porque se tarda mucho. Y luego le digo, entonces, ¿para qué las ve? Pues no las vea. Y las ven. ¿Quién las entiende, esas mujeres afadas? Bueno, en 1517 hubo un hombre que era sacerdote llamado Lutero. Y él empezó las sectas como tales, las sectas protestantes. Todas las sectas ahí comenzaron. Hoy tienen muchos nombres. Hay sectas que tienen 200 años, 100 años, 3 años, y más de alguna tiene un día, porque estas personas fundan sectas como si fuera a hacer enchiladas. Van unas y vienen otras, desaparece una y salen tres. Son una cosa muy complicada, ¿no? Lutero se separa de la iglesia siendo sacerdote y él dice que no debe de haber ninguna tradición, que solo lo que dice la Biblia, ¿no? Que la tradición no tiene nada que ver, cosa equivocada, porque hay muchas cosas que nos llegan por la sagrada tradición. La segunda cosa, Lutero dijo muchas cosas buenas, pero algunas no, entre ellas que decía que solo escritura. No, también debe de haber tradición y magisterio de la iglesia. Lo otro en lo que se equivocó también él, y hoy está muy difundido entre los hermanos protestantes, es lo que dice hoy la Carta de Santiago. Fíjense, y esto es muy atractivo. El otro día estaba viendo a un protestante que estaba en la calle y se agarró a un católico dormido. Ya ven que casi no hay católicos dormidos, ¿o sí? Bastantes, ¿no? Se agarró un muchacho y le dijo, oye, ¿tú crees en Dios? Dijo, sí, sí creo en Dios. Dice, ¿y qué estás haciendo para que Dios te dé el cielo? Dice, no, pues me porto bien, trato a los demás bien, no ando robando, dice. No, dice, pero tú sabes que Dios de todas maneras te va a salvar, hagas lo que hagas.
Y esa es una premisa de los protestantes. Ellos van y te dicen a ti, mira, no hay problema, tú ya no tienes que hacer nada, tú ya no tienes que rezar, tú ya no tienes que nada, porque Cristo ya sufrió por ti, ya murió por ti. Y les leen la carta a los romanos, donde dice, San Pablo habla y otros autores de la carta a los romanos hablan de que no es necesario hacer nada, porque Cristo ya sufrió por nosotros. Cristo ya estuvo en la cruz, derramó su sangre y nos salvó. Y la sangre de Cristo nos limpia y nos salva. Eso es muy atractivo. Eso es muy llamativo. ¿Por qué? Porque te dicen, tú haz lo que quieras, pórtate como quieras, ve a donde quieras, di lo que quieras, que al cabo Cristo ya murió por ti. Y por eso los protestantes son muy ofensivos con nosotros los católicos. ¿Nosotros cuándo han visto que vayamos a su casa a tocarles la puerta? ¿Cuándo? ¿Nosotros cuándo les hemos faltado el respeto o nos hemos reído de lo que ellos hacen o dicen? Nunca. Pero ellos sí se ríen de nuestras procesiones, se ríen de nuestros cantos, se ríen de nuestros sacerdotes, se ríen de nuestras misas. No tienen respeto a los católicos. Nosotros somos muy respetuosos de ellos. Demasiado, diría yo. Nos pasamos de buenos, pero ellos no. Y son así porque su pastorcito les dice, usted ya está salvada, señora. Usted ya no tiene que hacer nada. Y por eso las convierten a veces en unas verdaderas víboras, ofensivas y burlonas contra nosotros. Cosa que nosotros no les decimos absolutamente nada. Vamos a responderle a Lutero y vamos a responderles a todos los protestantes que aunque Dios derramó su sangre y nos salvó, claro que sí, también Dios espera de nosotros un esfuerzo para poder salvarnos. Dice así, si escucharon la segunda lectura, dice, hermanos míos, ¿de qué les sirve? Carta del apóstol Santiago, capítulo 2, por si dicen, ¿en dónde dice eso en la Biblia? Capítulo 2 de la carta de Santiago, Nuevo Testamento. Hermanos míos, dice, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Ahí están mis hermanos los protestantes. ¿De qué le sirve a un hombre decir tengo fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Claro que no. Así de sencillo. Miren, a ver, una persona que anda robando, dañando, perjudicando, hablando y dice, pero yo tengo mucha fe en mi Señor me salva, me cura, ay Dios de mi vida. Pero en la calle es el diablo o la diabla. ¿De qué le sirve esos lamentos y esos gritos y esas levantadas de manos? Y ¿de qué le sirve? Eso es fe. Y tener fe es muy valioso. Pero si esa fe no va acompañada de obras, está muerta. Fíjense lo que dice Santiago, ¿eh? Dice, supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día. Y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, que Dios te bendiga. Ya ven a mí también como me dicen, ay padre, que Dios lo ayude y lo bendiga mucho, que Dios te bendiga, le dice, abrígate y come, pero no le dan lo necesario para el cuerpo, dice. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe, si no se traduce en obras, está completamente muerta, como la fe de muchos que levantan las manos y prenden veladoras y cantan y brincan y gritan y van a mil retiros, pero son el diablo en la calle. Es una fe muerta. Dice, quizás alguien podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. Que yo, en cambio, con mis obras, te demostraré mi fe. Así que para todos esos que son protestantes y que creen que solamente basta con creer y con levantar la mano y con traer la Biblia entre el brazo y decir, Dios te ama, hermano. Dios murió por ti, hermano. Dios te salva, hermano. No te preocupes que Cristo ya murió por ti, hermano. ¿Sí me sale más o menos como hablan?
Eso pega mucho, eso pega mucho. Porque le muevo los sentimientos a alguien y le digo, Dios te ama, Dios te salvó, Dios te quiere, hermano, no te preocupes, hermano. Que aquí te vas a ser salvo porque Cristo es salvación, hermano. Qué bonita fe. Pero sin obras, no sirve. Así que las personas que se dicen que no necesitan hacer nada porque Cristo ya murió por ellos, están muy equivocados porque se contradicen. Capítulo 2 de la carta de Santiago, Muéstrame tu fe con obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Felicito a toda la gente que da caridades, que ayuda, que saluda, que se esfuerza, que se porta bien o que por lo menos está luchando. Esa fe sí es cierta. La fe se demuestra haciendo, no hablando. La Iglesia Católica sostiene más de 5.000 instituciones en el mundo. Colegios, orfanatos, leprosarios, asilos, hospitales y obras de caridad. Pero nosotros no lo anunciamos, no lo gritamos. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Muchísimas personas en la iglesia ayudan a los pobres. Ánimo, no se dejen engañar por ese engaño de Lutero, que dijo, no te preocupes, tú no tienes que hacer nada, porque Cristo ya murió por ti. Sí, Cristo murió y nos salvó, exactamente, pero tenemos que esforzarnos. Dios quiere que nos esforcemos. Dios quiere que nos portemos bien con los demás. Y mucho ayudarían mis hermanos si respetan a los católicos. Yo les pido respeto a los protestantes. Si ustedes no comparten nuestra fe católica, felicidades, Dios que los ayude y los bendiga. Pero respeten las procesiones, respeten la forma de pensar, respeten la forma de creer de los católicos, como nosotros a ustedes los respetamos. Pónganse de pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por todos los presbíteros, para que sean colmados en abundancia con los dones y las gracias del Espíritu Santo, y así puedan llevar santamente el ministerio que tienen encomendado, roguemos al Señor. Por los líderes del mundo, para que por la misericordia de Cristo reciban la sabiduría necesaria para llevar a las naciones por rumbos de justicia y fraternidad, roguemos al Señor. Por nuestra patria, para que Cristo Maestro bendiga nuestra economía y nos dé la sabiduría para ser buenos ciudadanos que procuren el progreso de la nación, roguemos al Señor. Por las víctimas de la violencia, para que reciban el consuelo y la paz que tanto necesitan, y que por el amor de Cristo sea restaurado el tejido social tan dañado por nuestra indiferencia, roguemos al Señor. Gracias. Pidamos a Dios por todas las personas que viven tristes porque no conocen a Cristo, que tienen mucha ansiedad en su vida, que algún día puedan encontrar a Cristo como Pedro, diciéndole, tú eres el Mesías de Israel.
por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María y muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, Nuestra Señora de los Dolores, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Yeah.
Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos ponemos de pie, oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor, les comento que hoy no voy a estar aquí en Pochagüisco al rato, por si alguien iba a venir de fuera, pues hoy no hay que venir, no estoy hoy. Entonces hoy va a celebrar otro padre aquí a las 11:30. Yo celebré temprano, pero a las 11:30 celebrará otro padre. Tengo una salida, a veces tengo salidas, discúlpenme, pero todo el mes de octubre no voy a tener ninguna salida, ningún domingo, ni los próximos domingos tampoco. Entonces una disculpa, a veces uno no está un domingo o dos, pues no tiene salida. Ustedes se salen un mes y ni dicen adiós, ni luego vengo. Y el padre no se puede salir un día porque, se ponen muy mal y hasta muy agresivos y mandones, ¿verdad que sí? Hay gente que es muy así. Entiendan, por favor, que uno también tiene a veces que salir a algún asunto.
Les agradezco mucho el favor de su atención. Hay mucha gente que nos pide o que quiere dar un donativo. Bueno, le podemos mandar la cuenta a quien la quiera recibir. Mándenos un WhatsApp. Aquí aparece el 7471-277621. Solo mensajes de WhatsApp y nosotros le reenviamos la cuenta. Tengan mucho cuidado con otras personas que se hacen pasar por mí y que les piden en mi nombre. Es falso y es mentira. Tengan mucho cuidado con esos estafadores. Muchísimas gracias a todos los que me ayudan. Aunque está lloviendo, vinieron a ayudarme a misa. Muchas gracias por todo y por todo lo que me ayudan. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Y que viva México y que viva los mexicanos de bien que también andan por ahí en el mundo. Hasta mañana.